Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es viernes 26 de mayo y nos encontramos en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Un programa especial de Conamorín. Estaremos conversando con el gobernador José Gregorio Bielma Mora, gobernador del estado Táchira. Hoy decidimos venir para acá para llevar ese diálogo del tema constituyente por las diferentes regiones de nuestro país, pero también saber cuáles son los elementos que caracterizan a cada uno de nuestros estados en medio de esta situación coyuntural que vive Venezuela. Muchas gracias, gobernador, por recibirnos hoy aquí. Bienvenido al estado Táchira, un estado productivo de gente noble, trabajadora, gente que ama este país de una forma extraordinaria, que ha contribuido a que Venezuela sea un país grande y está contribuyendo para poder hacerlo. Queremos empezar con la constituyente, el debate constituyente. El presidente Nicolás Maduro, frente a una iniciativa de diálogo con un sector de la oposición, ese sector de la oposición decide durante mucho tiempo no presentarse a la mesa de diálogo, a boicotear el diálogo. El presidente decide, bueno, este sector de la oposición, sobre todo de la extrema derecha, no quiere dialogar, llamo a un gran diálogo nacional, ese gran diálogo nacional a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Su visión sobre ese tema. Hay que hacer una evaluación desde que el señor presidente Nicolás Maduro llega al gobierno y cuál es su plan, un plan de paz. Si usted evalúa Ministerio de Interior, Justicia y Paz, incluso ha hecho cualquier cantidad de reuniones, actividades, y va enmarcado dentro del tema de la paz. Incluso habla de la nueva frontera de paz, en el caso del Táchira, Zulia y el Apure. El señor presidente vista todo un empeño de la oposición para llevar a la contraria en todo lo que hace el presidente. Ellos, si el presidente habla de paz, ellos hablan de violencia. Si el presidente habla de tolerancia, ellos hablan de beligerancia. Si el presidente llama a una reunión, no van. Pero hay una concentración de los medios solamente en referencia a un grupo de la derecha. Porque hay que ser también categórico. El presidente de la República invita a la Comisión Presidencial a una reunión de la constituyente, y fue un grupo importante, fueron 17 partidos políticos de la oposición. Quiere decir que lo que están enfrascados en el tema de la violencia y la guerra, y por supuesto, con unos conceptos bien, unos metamensajes bien perfectos, pues, hablando de dictadura, régimen, represión, esas son sus palabras para poder que la vaya quedándose en el psiqui. Entonces, claro, ellos pedían en la campaña electoral de cada uno de ellos, en la captura que hemos hecho de sus Twitter y de otras interpretaciones o trabajo que ha hecho la oposición, hablaba de la constituyente, sí. Una asamblea nacional constituyente. Le tomamos la palabra. Vamos a la Asamblea Nacional Constituyente, donde está clarísimo, artículo 347, 348, 349, quién la puede invocar, los mecanismos para poder hacerla. Todo eso lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Entonces, sin ningún tipo de duda, estamos frente a un presidente, frente a un equipo del presidente que está orientando el tema del desarrollo, de la producción, nunca olvidando el tema social, pero promoviendo la paz. Ante cualquier situación que el presidente de la República diga, la oposición dice lo contrario. El presidente de la República llama y pone fecha también al calendario, primero al calendario de la Asamblea Nacional Constituyente para finales del mes de julio, pone las bases comiciales de la constituyente, después pone la fecha 10 de diciembre de 2017 para la elección de gobernadores y gobernadoras. Pero a ellos eso no les interesa. Bueno, ese mismo día salió un grupo de esta oposición, sobre todo la más extrema, a decir que ellos ya no querían ni siquiera elecciones regionales, que ellos no querían nada y que se fueran todos. O sea, ellos quieren, es que, pero hay que evaluar algo. Nosotros hemos batallado en paz. Nosotros hemos manejado todo un tema de consensos y un tema de poder. Ante la maldad, nosotros pagarle con bien. Ante, bueno, como dice la Biblia, te da una cachetada y pones la otra. Eso es lo que hacemos nosotros, porque le ha sido muy difícil.
a la derecha cumplir los planes perfectos de un golpe de Estado, sí. los golpes blandos y todo este sinfín de cosas que ellos han creado en la primavera árabe y en otros países. Ellos con nosotros no han podido porque tenemos mucho pueblo permanentemente. Entonces, bajo su ejercicio, ¿cuál es? Seguir en el tema de la violencia, de la represión. ¿Y dónde viene la represión? Viene de parte de ellos. Si nosotros estamos en calma, gerenciando, tratando el tema político, parlamentando, estamos llamando al tema de la Asamblea Nacional, porque ellos siempre invocan la violencia, el saqueo, el tema del terrorismo y ahora el tema del asalto. ¿A quién le hacen daño? El asalto a un comercio, a una empresa privada, a una empresa mixta. Además, ese sector que siempre dijo que la revolución quería expropiar a los comercios privados, han terminado siendo ese mismo sector quien ha afectado a esos comercios privados, no expropiándolos, pero sí asaltándolos y atacándolos a un nivel donde el comerciante se siente a veces a la deriva porque a quien se supone siempre le dijo que lo apoyaba es hoy quien lo agrede. Pero es que el tema de la expropiación, que ahora estamos negados a la expropiación, pero un tema de la expropiación cumple con unos parámetros y unos procedimientos financieros, administrativos, judiciales, donde el gobierno le paga el valor, eso hay que recordarlo, el valor de el local, de la empresa o de las tierras. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos destruyen. ¿Qué quieren? Un país destruido para después, por supuesto, venir el paquete Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales que tienen sus fauces colocadas en Venezuela. Ahora, el tema constituyente a ellos no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque queremos hacer alguna reforma a esta constitución que hemos visto que esta constitución, producto de todo un engranaje, de unas asambleas, reuniones, de una elección, primero para escoger su miembro y segundo una elección o un referéndum para su aprobación, adolece, por ejemplo, de seguridad, porque aquí hubo un golpe de Estado de la derecha en el año 2002, ellos no lo quieren recordar. Otro elemento importante que hay que destacar aquí es que queremos ahora es blindar esta constitución para el tema social. Y además, el tema social a ellos los ampara. El tema social al final a ellos los toca, porque ningún ciudadano no está ajeno al tema social. Nosotros estamos aquí protegiendo incluso con esta nueva reforma el desarrollo productivo, la nueva forma de hacer, la nueva economía, donde ellos van a estar allí. Entonces, ellos siempre nos han desconocido. Primero, odiaban esta constitución, ahora se amparan en ella. La eliminaron en el año 2002. Ellos la eliminaron, la acabaron con todos los poderes del Estado, acabaron con un sinfín de cosas. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Yo tengo una preocupación. Es que el pueblo debe recordar que es el pueblo soberano para decidir sobre la constitución, pero también el pueblo debe recordar todo el apoyo que le ha dado el gobierno. Nosotros hemos hecho esfuerzos por levantar una capa social que ellos habían aplastado, excluido y esclavizado. Nosotros aumentamos el número de universidades de este país. Nos atacan porque queremos reforzar la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud, el compromiso para fortalecer las misiones, apoyar las comunas. Entonces, sobre las comunas hay todo un tejido maligno que se ha creado en Venezuela, pero en la República de Colombia hay comunas. Claro. En la República de Francia hay comunas. En muchos países en Europa funciona el sistema comunal. En Alemania funciona el sistema comunal, en Suiza. O sea, es todo un esquema odioso contra Venezuela. En Chile hay comunas. Sí. Es más, de hecho, dentro de su legislación y la distribución poblacional y urbanística están las comunas. Porque nosotros muchas veces no tenemos tiempo para expresar, y en tu programa te lo agradezco, para poder nosotros divulgar, informar, debatir. La Asamblea Nacional es un hecho cívico. Correcto. La Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente, un hecho jurídico, social, en el tiempo para reformar un plan de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos a futuro y el bienestar del pueblo en todos los tiempos y en todos los momentos. Eso es la Asamblea Nacional Constituyente.
que estamos pidiendo nosotros, invocando incluso en su área territorial y en sus aspectos que tienen que ver con la funcionalidad de un Estado a través de un plan general de gobierno. Otra cosa, siguen funcionando los cinco poderes. Ella va a estar instalada en lugar, trabajando, recibiendo información, haciendo estudios comparados con otras constituciones, haciendo saltos cuánticos a futuro para poder nosotros tener todo un esquema de maniobra para poder darle seguridad a Venezuela y seguridad a la patria. Gobernador, tengo que irme a una pausa. Al regreso, me gustaría que conversáramos de lo que ha sido Táchira 2013-2014 a lo que es Táchira hoy 2017. Hay una situación real donde un grupo ha querido generar una violencia similar a la de 2014, focalizada. No es en todo el país, es en algunos sectores del estado Miranda, en algunos sectores del estado Barinas, Zulia, Táchira, Mérida. Pero me gustaría que hiciéramos primero una retrospectiva de qué ocurrió en Táchira 2013-2014 y una comparación a lo que ocurre en Táchira 2017. Vamos a una pausa. Recuerda que se pueden comunicar con nosotros a través de la etiqueta numeral Bielma con Amorín. Numeral Bielma con Amorín. Estamos aquí desde San Cristóbal, estado Táchira. Nuestras cuentas en Twitter, arroba Jorge Amorín, es la misma en Instagram. Las del canal, arroba BTV Canal 8. La cuenta del gobernador, arroba Bielma es Táchira. A una pausa y ya venimos. Ya vuelve con Amorín. Es la manera de atajar la violencia y que podamos conseguir el camino de la paz a través de una discusión amplia, una constituyente originaria. Esto puede poner en discusión tanto asunciones que hemos hecho desde el chavismo para con la oposición como asunciones de ellos hacia nosotros. Lo más amplio que podemos tener y sincero como país, como venezolano. Como ha sido siempre el pueblo venezolano, un pueblo que es capaz de sentarse y disertar de cualquier tema. Continúa con Amorín. Seguimos aquí conversando con el gobernador del estado Táchira. Estamos desde San Cristóbal. Gobernador, le dejábamos un tema al aire. Una retrospectiva de lo que ocurrió aquí en el estado Táchira, que además fue muy duro en 2013 y 2014, y una comparativa a lo que ocurre hoy en 2017, cuando estos sectores, los mismos que en el pasado llamaron a la violencia, hoy intentan hacerlo nuevamente. Primero que un ejercicio que nos ha tocado muy duro, muy difícil. Uno viene a ser gobernador o quiere ser gobernador para fortalecer la paz, dinamizar la economía y sobre todo venir a poder decirle que podemos hacer muchas cosas siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en un fin común, que es la patria. Correcto. Cuando llegamos al Táchira, bueno, a los 4 meses perdió la elección Capriles Radosky, y él dijo esa noche, ¿no? Salgan a las calles a pagar, él dijo otra palabra, a pagar su molestia. Bueno, ahí comenzó. Es más, eso fue el mismo día, sí, el 14 de abril. Ese mismo día comenzó todo un plan que ellos tenían organizado. Pues, ¿cuál es su situación? Ellos quieren ir a una elección donde ellos pretenden ganar. Y si la elección ellos no ganan, desconocen al gobierno y viene todo un tema de la violencia altamente planificado. Además que vimos allí algo que no era propio de los venezolanos o los tachirenses. Tranque de vías. Eso era algo que viene de un manual del extranjero. Correcto. Para poder hacer un daño al país, la posición donde se colocaban, todo un plan para ir manejando el tema de ansiedad, de disconformidad, de terror en los medios sociales. De generar angustia en la angustia, población. Por supuesto, algo que la gente no se lo esperaba. Sí. Bueno, superamos esa situación en el Táchira, que fueron abril, mayo y parte de junio, que al final afecta lo común, que al final vamos a decir que son las clases, la salud.
Después viene el segundo intento, que comienza con algo bien característico. En el estado Táchira, hay la Feria de San Sebastián. Uh-huh. Eso es intocable en el Táchira en el mes de enero. Es así. El primero de enero, o el 2 de enero, que es el día de la Virgen de la Candelaria, ellos lanzan en el Táchira su segundo plan, o el famoso La Salida. Uh-huh. Pero todo era Táchira, todo era con Táchira, todo. Claro, hay que recordar algo que nosotros no queremos estudiar y que todavía lo vemos como algo utópico del comandante Hugo Chávez, que era la media luna. La media luna que se convierte en un cono de proyección hacia Caracas. Lo que intentaron hacer en Bolivia también hace un tiempo. Claro, es un plan. Planes que ellos lo evalúan. Ahora bien, la salida de Leopoldo López. Número de muertos importantes en el país. Ya la primera vez cuando, en 2013, cuando el señor Capriles, no había autoridades suficientes de ellos para poder crear la maldad. Ya en el 2014 ya tenían a un alcalde. Ese alcalde es miembro de Voluntad Popular, sí. Y tenían toda una realidad. Empezamos esto en el 2014 para poder nosotros desempeñarnos en el campo, vamos a decirlo así, en el campo de la lucha, de la batalla. Correcto. Cuando vemos una Universidad del Táchira, era el centro de la red net internacional o ONG pagada, bien pagada, donde los planes que estaban allí era entrenar 300 líderes y lideresas de la derecha para algo que ellos no se esperaban. Yo creía que el gobierno iba a caer. Uh-huh. Para irse a la famosa Convención de las Américas, que fue en Panamá, en el 2015. Correcto. Ellos iban a ser los líderes que iban a tomar toda el escenario político de América Latina. Ocurre todo este plan. Empieza con una quema de basura en un vertedero del estado Táchira conocido, y viene toda una actividad irracional, porque después vendría el 4 de febrero, después viene todo lo que tiene que ver con el recordar algo que ellos no quieren que le recuerden, que el sacudón, el caracazo, todos los muertos que ellos hicieron. Bueno, ellos tienen un plan organizado. Superamos eso, fueron 94 días, amor. Sí. Del 2 de febrero hasta mediados del mes de mayo, junio. 94 días de ataque. Donde no le funcionó, atacaban, por ejemplo, a transporte público privado. El gobierno le entregó las unidades, pero después se reúne que cambia la planificación para el 2017. Correcto. Que ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, tuvimos después eso, la mitad del 2014 en paz. El 2015, el Táchira en paz, hicimos obra, empezamos a desarrollar el plan de trabajo, de infraestructura, atención a todas las comunidades, atención a los gremios. 2016, lo mismo. 2017, ya lo dijeron ellos. Entonces cada que tiene su héroe, ¿no? Su héroe negativo. Sí. Primero fue Capriles Radosky, 2013, no lo logró. Viene el otro, el 2014, y Leopoldo López, no lo logró. Ahora hay un triunvirato que se están peleando ellos, 2017, que es, bueno, hasta que no caiga el gobierno, no se va. Comenzó el primero de abril del 2017. Hoy es 26 de mayo. De mayo. 56 días. Que nosotros vamos relacionando, vamos evaluando estadísticas, qué pasa en el Táchira. Ahora también hacemos estadísticas, estudios, qué pasa en el Zulia, qué pasa en Marina, qué está pasando en Yaracuy, qué pasa en cada estado, porque es una reacción de ellos. Tenemos ahorita tres líderes negativos: Freddy Guevara, Julio Borges, y el tercero, una disputa ahí que alguna vez sale, sí, una dama, otro sale un caballero. Es un plan. A ver quién ataca más, quién pone más bomba, quién tiene el verbo más encendido, quién ofende más, quién quiere calentar la calle negativamente. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, han dicho de manera textual: tenemos que hacer ingobernable al país. Esa ha sido la frase bandera de estos tres líderes negativos. Claro, pero han logrado hacer ingobernable, claro, al Táchira, por la ejemplo. La ingobernabilidad, uh-huh, ¿a quién afecta? Al pueblo de la calle, al pueblo, correcto, de a pie,
Es así. La ingobernabilidad golpea directamente a la clase media, que nosotros le hemos dado todo el pulmón y el aliento y la fuerza que tiene ahorita. También, ¿a quién golpean? A los que lo han financiado en algún momento, que son los que tienen locales, tiendas, empresas, industrias. Pero cuando uno empieza a revisar, ¿no?, la memoria histórica de la revolución, uno dice, Dios mío, ¿por qué un ganadero, por ejemplo, por qué un productor va a estar en contra de la revolución? Cuando aquí el año 94, 97 y 98 llegaron los créditos agrícolas al 96%, 98%. Yo me declaro un señor. Yo vengo de entregar ahorita 104 títulos de tierra. Me dijo, gobernador, usted se equivocó. No, no era 98 ni 97%. Era 120% de interés. Ahora, entonces uno empieza a revisarse, ¿no? Cuando tú me dices el tema de la gobernabilidad del Táchira, que es mi terruño, ¿no? Otros leemos, se nos ha tocado muy fuerte, ¿no? Pero aquí existe algo. Ya evaluar la experiencia del 2013, del 2014, que ha funcionado, aquí hay unidad de mando. Correcto. Unidad de comando. Aquí trabaja el gobernador con el jefe de la RDI, el jefe de la SODI, los jefes de las ADI, trabaja con los directores nacionales y regionales, con todo el tema de hospitales, la parte del agua potable, el agua servida, lo tiene que ver con el servicio eléctrico, las conexiones eléctricas. Nosotros tenemos un plan y nos reunimos porque parte de nuestra acción es buscar el bienestar y la gobernabilidad. Tengo algo en contra de 29 municipios, tengo 17 alcaldes de la oposición. Tengo una ventaja, que tengo de 11 diputados, que era el Táchira, 7 son de la revolución, 4 de la derecha. O sea que vamos evaluando todos los extremos, respetando a todos los poderes, poder de la fiscalía, el poder de los tribunales, el poder de los jueces, el poder militar, el poder policial, le hemos dado una fuerza. O sea, nosotros respetamos a todo el mundo acá. Incluso hemos tenido un aliado perfecto en el Táchira, que es la Iglesia Católica. Nos ha ayudado, colabora, está pendiente, por supuesto, de no alterar el orden público o la sociedad, porque un sacerdote tiene una responsabilidad de autoridad. Se llama las fuerzas públicas o las fuerzas vivas, se llama también, donde interfiere la Iglesia. La Iglesia ha sido un aliado en el tema de mantener la calma, mantener la paz, y aquí en el Táchira no le han prendido la pólvora, como decimos los tachirenses. La gente no la ha seguido. Incluso hoy en vivo quiso la derecha en Caracas hacer una super concentración, sí, que la quiso repetir en todos los estadios, y por supuesto el bastión era el Táchira. Bueno, ¿cuánta gente estuvo? Nosotros le pasamos por un ladito y no había más de 20, 30 personas. Pero estamos exagerando, no queremos minimizar. No, pero es cierto. Pero no había más de 20 personas. Es así. Entonces quiere decir que la gente del Táchira se cansó, primero, del engaño de la derecha, de la manipulación de su líder negativo. Aquí no hay líderes de ningún tipo, porque son unos inmorales, porque no propician la paz, porque le han dado la espalda a los empresarios, a los comerciantes, porque no hacen nada en favor de la paz. Otro elemento que hay que destacar del Táchira es que han perdido las fuerzas. Usted lo ve en Instagram, lo ven, por ejemplo, en sus mensajes. La convocatoria es pobre porque el Táchira quiere paz. Correcto. El Táchira quiere elecciones, y lo que queremos otro, elecciones en paz. Otro elemento importante que el Táchira ha logrado es que ellos se han pulverizado, la derecha. ¿Qué ha hecho la MUD a nivel nacional? Mandarle para acá sus cuadros, porque nosotros tenemos que hacer memoria. El sábado 20 de mayo ellos convocaron la batalla final. Esos son sus conceptos, sí, de paz. Sí. Ese es el concepto de pacificadores. Sí. Ese es su concepto de pro hombres o pro mujeres que promueven los derechos humanos. La batalla final iba a ser el sábado 20 de mayo. En el Táchira mandaron 4 días antes a Gaby Arellano, por favor. Pero claro, primero con todo.
epa, con unas bombas adelante de falsa comunicación, sí, utilizando medios de comunicación social, diciendo que a su señora madre y a uno y a un hijo que descubrimos que tiene hijo ahora, yo tampoco estaba, sabía. Nadie sabía que lo estaba acechando en el municipio Michelena, que son tan, o sea, la barbarie, ellos son tan torpes en su barbarie, que el municipio Michelena es gobernado por un alcalde opositor. Quiere decir que el alcalde opositor no tenía control de su municipio y que su familia estaba atacada. Totalmente falso. Le mandé el jefe a la policía. No, gobernador, aquí no tiene nada. Su mamá tiene una carnicería. Que no queremos que le pase nada a la carnicería de su mamá. Y a su hijo hay que protegerlo, porque su hijo no es culpable de lo que haga su madre. Es correcto. Repito, que nos enteramos que tiene un hijo, que creo que no atiende, pero eso no es problema, es así, mío en este momento. Entonces, tuvieron 4 días acá, incendiando la calle, con un discurso grotesco, incendiario, humillante al tachirense, vejamen a la religión católica, porque decía que los curitas tenían que tocar las campanas. O sea, tenía todo un plan ofendiendo a la religión católica, ofendiendo a las religiones, diciendo que había que salir a la calle. Y nosotros pasamos por el BTV, donde decía que iban a la batalla final, sí, y al final iba un grupo a contabilizar los muertos, a contabilizar los heridos, otro grupo iba a salir a las redes sociales a decir lo que está pasando en el Táchira, otro grupo se iba a ir directamente a las ONG a decir lo que había pasado en el Táchira, y por supuesto, bueno, el broche, la guinda a ese plan que no sirvió en el Táchira, era que iban a llenar la quinta y la séptima avenida. Pero algo curioso, yo insisto, ¿no? Queman a Sogata, la Asociación de Ganaderos del Táchira. Yo he hablado con la directiva y le he dicho, eso huele mal. Ojo, quiero aclarar, en tu programa, Morín, que es muy escuchado y visto, no estoy culpando a los directivos de Asogata. Okay. No estoy. Lo estoy incluso excluyendo esa responsabilidad. Yo lo que estoy diciendo es que hay algo raro, porque nunca había salido una marcha de Asogata. Porque ya el obelisco perdió fuerza. Entonces ellos lo hacen de Asogata, quemaron Asogata días antes, y aquí no estaba Gaby Arellano. Por favor, Caberiano mandó a quemar a Sogata, porque ya sabe que en nuestra asociación de ganaderos, donde yo pertenezco, es muy sensible. Y el Táchira depende de la ganadería y la agricultura. Todo planificado, Amorín. Pueblo de Venezuela, esto no es algo fortuito, todo planificado, todo con cuerda, los hilos de la maldad con cuerda. Además que una gran parte del país depende de la ganadería y la agricultura del Táchira. Y además Asogata es la asociación de ganaderos del Táchira, pero es una de más alto prestigio en el país, con hombres extraordinarios que hay en Asogata, mujeres extraordinarias, gente que le pone empeño a la producción, a la genética, a la producción de carne, de leche. Hay un plan. Sí. Queman Asogata para que de allí saliera la marcha, la batalla final. Otro elemento, intentando asaltar el centro neurálgico militar de los Andes, es la REDI, la Región de Defensa Integral, que soporta a Táchira, a Mérida y a Trujillo. Nada es fortuito, Amorín. Ellos agarran y van a dirigir para allá toda la estrategia. No lo lograron, pero vino ese día Freddy Guevara con celulares en mano. Sí, vamos, vamos a la batalla y los gochos se son arrechos. Sí. No vino nadie, tomas chiquiticas, no pudieron ni la séptima ni la quinta, pelearon entre ellos. Incluso pasó por debajo de la mesa en el país lo que él vino a hacer acá. Es decir, vino, dio 2-3 declaraciones y... Claro. A morir, porque es que yo la batalla final la quería hacer aquí para ir en el cono de proyección, claro, hacia Caracas. No lo lograron, se fueron sin pena y gloria. Ahora, por primera vez, la derecha tiene en el Táchira 2 palabras
que realmente tuvieron peso y tuvieron razón. Dijeron que era la batalla final. Sí, la batalla final. Los vencimos, perdieron, se pulverizaron, fueron ellos, nosotros no. Nosotros no nos interesa ningún tipo de penetración, no nos interesa ningún tipo de ataque a una sede militar, a una provocación. Pero que hay una unidad de mando. El general Morantes Torres se encarga de la parte militar y el gobernador del Táchira se encarga de la parte civil para aplicar, que tú me vas a preguntar más adelante, el plan Zamora. ¿Qué es eso? El plan Zamora. De eso quiero hablar, pero ahora, tengo que irme una pausa, gobernador, rapidito. Quiero, claro, claro. Antes de terminar esto, Morín. La batalla final no lo lograron. Ellos perdieron. El Táchira quiere paz. Táchira quiere paz, quiere vivir tranquilo. Por favor, nosotros necesitamos que venga gente de afuera. Correcto. A alterar el orden de gobierno instituido en el Táchira. Precisamente. Voy a ir a la pausa con el tema que mencionó, porque efectivamente antes de la entrevista conversábamos sobre el plan Zamora y lo que lamentablemente se ha hecho frente al plan Zamora, que es construir una especie de mito. Y hay mucha gente que, quizás manipulada, no entiende bien cómo se construye el plan Zamora. Creo que es una buena oportunidad, además, cómo ha sido efectivo el plan Zamora en el estado Táchira. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Con Amorín, hoy con el gobernador Bielma Mora, desde San Cristóbal, estado Táchira. Ya vuelve Con Amorín. Nuestras reflexiones y nuestras oraciones deben ser por la paz de la patria, por la prosperidad de la patria, por la felicidad y el futuro de Venezuela. Oración, acción. Gracias por toda la atención que le has brindado a este pueblo, presidente Maduro. Maduro, cuenta con nuestro apoyo, te apoyaremos siempre. Soy madre y ya tengo mi carnet de la patria. Soy asistente administrativo y estoy contigo, Nicolás. Gracias, Nicolás, te quiero mucho. Gracias por ayudarme a tener mi vivienda, por darnos la oportunidad para los jóvenes estudiar, por ingresar a la universidad. Te quiero mucho, Nicolás. Venezuela tiene abiertas las puertas de este año 2017 y del resto del siglo XXI para lograr su propio modelo de desarrollo, de felicidad. La Venezuela potencia, tenemos las puertas abiertas. No es un hombre, no soy yo, es un pueblo. Continúa Con Amorín. Regresamos. Numeral Bielma con Amorín es la etiqueta con la que pueden compartir sus ideas y sus comentarios con nosotros el día de hoy. Estamos desde San Cristóbal, estado Táchira, conversando con el gobernador Bielma Mora. Gobernador, dejábamos un tema al aire. Plan Zamora. Se ha construido un mito desde algunos medios de comunicación sobre lo que realmente es el Plan Zamora y lamentablemente en estas posverdades, en estas mentiras que se generan a diario en los medios de comunicación social, sobre todo digitales, se ha manipulado un grupo importante de personas sobre lo que significa el Plan Zamora. En Táchira vamos por la fase 2 del Plan Zamora. ¿Qué es el Plan Zamora? El Plan Zamora es buscar restituir los derechos suplantados y limitados por la derecha. Incluso podríamos hablar que la derecha nos ha quitado las garantías sociales, que son los derechos. Entonces, el plan Zamora es buscar el trabajo permanente, el desarrollo y la normalidad. Incluso el plan Zamora descansa sobre la autoría militar, pero que busca es el fortalecimiento de la autoría civil. Correcto. Incluso cuando vemos el plan Zamora, lo que busca es abrir carretera, el derecho a libre tránsito, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a libre albedrío, hacer lo que yo quiera sin afectar a otra persona. Entonces, esos derechos que han sido entorpecidos por la derecha, incluso, qué casualidad, donde hay los grandes trancones, o los grandes paros de vías, son el municipio que está mandando o gobernando la derecha. Porque hay que recordar que ellos están también gobernando. Y cuando usted está gobernando, usted es un oficialista. Pues tenemos que manejar conceptos para ellos también introducirlo
dentro de la sociedad civil que ellos tanto hablan. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Que la palabra tranconazo no es una palabra venezolana, es una palabra traída de un país vecino. Cortar árboles, hacer un ecocidio, eso no ocurría en Venezuela. Afectar a vías, eso no ocurría en Venezuela. Lo ocurrió ayer en Caracas, que dinamitaron parte de los puentes. Sí. Eso es paramilitarismo puro que se practicó en otros países y que lo están haciendo en Venezuela. Eso no ocurría. Y por supuesto la inyección permanente de odio, sí, de someter al escarnio público a todos los revolucionarios, a los chavistas. De terrorismo psicológico. De terrorismo psicológico, incluso que entorpece al ser una familia que no esté claramente, claro, constituida. Claro. Ahora, ¿dónde se ocurrió eso en el Táchira? En el municipio Samuel Darío Maldonado, incluso en un eje carretero principal. Se llaman vías de aproximación principal de abastecimiento, que es Mérida, Táchira y sur del estado Zulia. Grave. Sí. En ese eje hay productores, industrias, queseras, toda la parte pasteurizada está allí para crear todo un caos en la población. Cierran aquí y no hay alimentación de ningún tipo para el Táchira. Otro caso, por ejemplo, el tema del Socopó. Correcto. Al cerrar la troncal 5 de Socopó en Barinas, afecta a Barinas, afecta al Táchira y a Apure. Uh-huh. Todo muy bien planificado dentro del esquema de hacerle daño al país, dentro del esquema de aislar poblaciones y que la gente se vuelva enardecida en contra del gobierno. Eso es importante. Ahora, elemento, ¿qué es el Plan Zamora? Es restituir las garantías que ellos han afectado. ¿Qué es el Plan Zamora? Buscar el bienestar y la vida común en cada estado. El Plan Zamora descansa en este caso, en el Táchira, en la Corporación de Salud, en la Dirección de Educación, en la zona educativa. Descansa, por ejemplo, en todo el tema de vialidad de los diferentes institutos del gobierno regional y nacional. Descansa en Hidrosuroeste, el tema del agua. Correcto. O en Corpo Salud, o en Cantebé, o el Movilnet. Pero sobre todo, la gente no lo ha querido evaluar. El Plan Zamora es para defender a la empresa privada. El Plan Zamora es para proteger el vehículo, el autobús, la buseta de un conductor, de un taxista, uh-huh, de su carro particular, de su carro para la acción privada de ejercicio de comercio. Correcto. Ese es el Plan Zamora. Ahora, el Plan Zamora tiene una arista en el Táchira particular, que es, por ejemplo, luchar contra las bandas paramilitares, los sicarios, el narcotráfico que pasa por aquí. Además que hay algo que estamos evaluando. Cada vez que hay, el 2013 con Capriles, el 2014 con Leopoldo López y el 2017 con el triunvirato Borges, Guevara y María Corina y otros personajes de la oposición, es que cada vez que hay guarismo o terrorismo en el Táchira, aumenta el número de pasos de droga por nuestra jurisdicción. Entonces estamos nosotros en todas las áreas. Y eso no es casual. Eso no es casual, eso es planificado. Sí. Ahora, el Plan Zamora es darle libertad al pueblo. El Plan Zamora es el uso mínimo de las fuerzas militares y las fuerzas policiales para restituir el orden. El Plan Zamora lo que quiere es que la colectividad esté en la calle, que esté la gente comprando, asistiendo a sus escuelas, a sus liceos, que retorne la cotidianidad. Ese es el Plan Zamora. Gobernador, mientras estábamos en la pausa, precisamente llegó una información que yo creo que es importante compartirla. Usted nos las comentaba. Mira, Plan Zamora en actuación y justo llega esa información. Bien, es una información además para ti, importante. En tu programa, ¿no? Una primicia, ¿no? En el marco de las operaciones del Comando General del Ejército en el Táchira, y aprovechando que tenemos aquí un número importante de 600 hombres y mujeres de las fuerzas especiales, de los paracaidistas, de los grupos de operaciones especiales que tenemos en frontera, en varios estados del país, que están aquí concentrados, y tengo un alumno que fue mi alumno cuando yo estaba dándole clases en la Academia Militar, el coronel Pablo Bravo Parra, jefe de ese comando especializado, y el coronel Elvis Hernández Mendoza, en una operación conjunta con el batallón Genaro Vázquez,
está acantonado en la fría estado Táchira, han tenido un fuerte enfrentamiento entre Caño Arenoso, correcto, y La Popa en municipio de Ayacucho y García de Hevia en la fría, donde dieron de baja a 3 subversivos paramilitares, capturaron a 2 vivos. Ahora nos interesa capturar los vivos, sí, para sacar la información. Y allí conseguimos los siguientes números de armamento: 3 fusiles FAL, 2 fusiles AR-15, un fusil Arini, un fusil Strong Roger, un fusil AK-47, 2 fusiles FNC, 2 escopetas calibre 16 milímetros, 42 piezas de FAL para reemplazo de piezas de armamento, 5 de AK, 10 cargadores de FAL, un cargador R-15, 3 cargadores de 9 milímetros, 5 cargadores de Uzi, y la munición son 4.587 calibre 7.62 milímetros por 39, que es una munición, 329 cartuchos de 7.62 milímetros por 51, que tiene un mayor alcance, 23 de 5.56, una granada de mano, 7 granadas de 40 milímetros MGL, un detonador eléctrico y material de intendencia, mochila de campaña, uniformes militares colombianos y venezolanos, uniformes camuflados, chalecos tácticos, chaleco antibala, poncho, hamaca y, por supuesto, una camioneta con 1.800 kilos, perdón, litros de combustible que iban a pasar para la frontera. Entonces, estamos en ejercicio. También agarramos un número importante de toneladas de droga el miércoles en el estado Táchira. Entonces, estamos capturando droga, haciendo operaciones militares, capturando a paramilitares y bandas criminales, haciendo acciones conjuntamente del 6CPC, porque no es solamente que tenemos aquí fuerzas especiales de paracaidistas, de los Caribes y de equipos especiales para incursión en la lucha contra los paramilitares, sino que tenemos aquí 200 miembros detectives del 6CPC en el Táchira haciendo operaciones en los 29 municipios para contrarrestar el terrorismo en el Táchira. Ese es el plan Zamora activo, en marcha, en plan, trabajando. Trabajando. También el plan Zamora, y esto hay que decirlo, y la gente tiene que poner numeritos en todos nuestros análisis, sí, porque plan Zamora es eso, evaluar eventos, características, población, tipo de población, cercano a la frontera, tipo de influencia económica que hay allí, y también es una lucha muy grande en el Táchira, y yo pido la comprensión del pueblo venezolano, porque aquí cuesta un bolívar, un litro de gasolina 91 octán, pero cuesta hoy, 26 de mayo, en Cúcuta, 2.300 bolívares, un litro, no de 91, de 87 octanos. La 91 cuesta más cara. Claro. El gasoil cuesta aquí 0,048 bolívares el litro. Pero el gasoil, que se llama ACPM, aceite de combustible para motores, cuesta hoy en Cúcuta 2.400. Cuesta más caro que la gasolina. Sí. Entonces, ¿qué hizo el paro del 15 de mayo? Que fue terrible por 4 días en el Táchira, en la troca número 1. Dejamos de recibir a hoy, 26 de mayo, 502 gandolas de gasolina. Cada gandola carga 38 mil litros de gasolina. Hemos dejado de recibir 19 millones 76 mil litros de combustible. Por supuesto que eso afecta. Claro. Y las colas son terribles en el Táchira. Terribles las colas hoy. Tendríamos que pasar 20 días a partir de hoy para poder otro regularizar el servicio de gasolina en el Táchira. Tenemos 113 estaciones en el Táchira. Otro elemento a destacar del gran daño que causó y que comenzó la operación Zamora número 2, el plan Zamora 2, 279 gandolas de alimentos que no recibimos, 279 gandolas por 27,5 toneladas por gandola, hemos dejado de recibir, escuchen el número, 7.672,5 toneladas de alimentos. ¿A quién estamos afectando? Al pueblo. Es así. Y cuando yo hablo del pueblo, hablo del que tenga la más
alta alcurnia en el Táchira hasta el que no tenga menos recursos o asistimos directamente a la revolución. No estoy hablando de 42 gandolas de cada clap y cada gandola son 1.300 cada de clap. ¿A quién le hacemos daño? A la población que queremos atender, que es la que tiene mayor dificultad alimentaria o asistencial. Hay también que destacar que hemos dejado de recibir 47 gandolas de gas doméstico. Cada gandola tiene 1.000 cilindros de gas. Facilito, estamos afectando a 47.000 familias en el Táchira. Eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quiere la gente con un gobierno criminal que quiere pretender la derecha imponer en Venezuela. Pues yo quiero con un gobierno criminal. Claro, porque si así actúan como oposición, uno ni se imagina lo que quisieran hacer como gobierno. No, entregan a Venezuela. Entonces, otro que queremos es la conciencia de los venezolanos. Lo estamos afectando, lo estamos acorralando, lo estamos secuestrando, lo estamos afectando. Podemos decirlo, nos estamos autoflagelando. Solamente estoy hablando de unos conceptos. Ahora, pero yo podría ir más allá. ¿Qué representa para el Táchira o para Venezuela el tema de la gasolina, el diésel o el gas? No hay gasolina para caldera de hospitales. Es así. Para funcionar toda la parte alimentaria de hoteles, restaurantes, moteles. Le podríamos hablar el tema de frigoríficos, que el Táchira tiene una prioridad. Hay los frigoríficos de beneficio de cerdo, pollos, carne, las pasteurizadoras que hay en el Táchira. Correcto. Parmalá, Nestlé, Lácteos Los Andes. En el Táchira es el número uno en quesos blancos, madurados, semimadurados y paisa. Número uno. Afectamos, por supuesto, eso funciona con gasoil, claro, con gas y otras con gasolina. Podríamos hablar de otro renglón, el tema de la charcutería, que es el tema de todo lo que son boloña, salchichas, jamones. O sea, le hacemos un daño al país terrible. Además, el transporte de todos esos productos, no solamente a lo interno del Estado, sino, repetimos, lo que colabora Táchira para la economía nacional. Los vehículos amenazaron. Sí. Gaby Arellano lo dijo ella en que nosotros tenemos las grabaciones que pasamos por BTV. Sí. Ella dijo que ella fue a hablar con los ferieros en La Grita para que los ferieros de La Grita no llevaran productos al resto del país. Y La Grita y el cobre y Ceboruco representan el 64,5% de todos los tubérculos, todas las verduras de Venezuela. Y la zona sur de la zona norte del Táchira, que sería en este caso San Manuel de Maldonado, Panamericano, García de Evia, Rómulo Acosta, representa un número importante de cítricos para el país. Correcto. O sea que ellos tienen un plan perverso contra nuestro país para crear la ingobernabilidad, y el Plan Zamora quiere restituir la gobernabilidad en cada municipio y en cada estado. Gobernador, nos vamos a ir a una pausa. Ya al regreso, en la parte final del programa, me gustaría que conversáramos sobre qué está haciendo el gobierno bolivariano del estado Táchira frente a esta situación a la que nos quieren llevar, cuáles son los planes futuros, y además, y es algo que le he pedido a cada una de las personas con la que hemos podido conversar en el programa, un mensaje para aquellos que hoy, no los pagados, no los mercenarios, para aquellos que manipulados creen que la forma de rescatar la estabilidad en el país es creer en esos sectores extremistas. Vamos a una pausa y ya venimos. Ya vuelve con Amorín. Como abuela que soy, deseo que para mañana o pasado mis hijos y mis nietos y mis bisnietos también obtengan esta misma cosa que yo estoy teniendo hoy en día, que tengo mi pensión, tengo mi apartamento que me lo dio nuestro presidente. Tenemos que luchar por la nueva constituyente para no dejarnos quitar nuestros derechos. Yo estoy con la constituyente.
Amorín. En la parte final de nuestro programa con Amorín, el día de hoy con José Gregorio Bielma Mora, gobernador del estado Táchira, programa que estamos haciendo desde acá, desde San Cristóbal. Gobernador, ya en la parte final de nuestro espacio por el día de hoy, ¿cuáles son las acciones y los planes que están definidos por el gobierno que usted dirige, la gobernación del estado Táchira, para estos próximos días, para beneficio de la población tachirense? Seguir trabajando con todos los gremios, seguir apuntándole a la verdad y sobre todo a crear conciencia en la colectividad, que no se preste para acciones que después se le van a devolver o le van a afectar. Por ejemplo, no podemos seguir trancando las vías, porque hasta que una vía, una gandola, se dificulta porque el Táchira está en un cono. Y todos los centros de abastecimiento, de producción de materia prima, están lejos. Están a 9 horas, 5 horas, 18 horas. Entonces, si necesitamos gas, bueno, vamos a hacer la solicitud para llevarle gas. Pero si usted tranca la vía, esa gandola va a tardar, en vez de 9 horas, tardaría 15 horas, 20 horas o 48 horas y se va agravando el problema. Correcto. ¿Qué queremos también hacer? Es crear conciencia de la responsabilidad de cada quien en su área específica para poder seguir adelante. Incluso nuestro plan es seguir trabajando, y hoy entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde entregamos en compañía del presidente del INTI, entregamos 104 títulos de propiedad para fortalecer la paz y por supuesto darle el título para que pueda recibir créditos hipotecarios, apoyo del gobierno a 104 productores del Táchira de la zona norte. Eso representa 6.496,6 hectáreas, donde el gobierno le da los instrumentos agrarios para poder seguir adelante. Eso fueron distribuidos de la siguiente manera. Municipio Samuel Darío Maldonado, 29 títulos de propiedad. Panamericano, 37. García de Evia, 36. Ceboruco, 1. Y Jáurigo, 1. Total, 104 terrenos de propiedad que le estamos dando, incluso terrenos del gobierno, hay que destacarlo. Es el terreno del gobierno que lo está entregando para que la gente cultive y la gente trabaje. ¿Qué también estamos haciendo y recordando? Para acá vino Gabriel Arellano a hablar con la bolsa agrícola de la grita que marca los precios de este país. Sí, correcto. En temas de vegetales, hortalizas, legumbres y frutas. ¿Sabe quién fue que hizo eso? Nuestro diputado, Macario Sandoval, diputado de la Asamblea Nacional del Táchira, cuando era alcalde. ¿Sabe? Nosotros formamos a la gente para que se protegiera. El fundador de los ferieros de este país es un chavista. El que los organizó fue un chavista para protegerlo de la explotación. Correcto. De grandes dueños. Lo hicimos gente, le dimos equipo, le damos el apoyo. Hay que ver una fotografía de la grita hace 18 años y una fotografía el día de hoy. Tierras totalmente cultivables, no solamente la grita. ¿Cómo ha crecido José María Vargas, que la gente lo conoce en el país como el cobre? ¿Cómo ha crecido el municipio de aquí enteros en el tema del fomento? ¿Qué queremos hacer también? Vamos a trabajar con el compañero que está en esa área, Jonathan García. Estamos tratando el tema del cultivo del trigo en el Táchira. Ya tenemos un plan de 30 hectáreas, ya estamos trabajando en el municipio de Delicias, o Rafael Daneta, quiero decir, en el sector de Delicias y otros sectores, para acompañar a los campesinos. También lo estamos haciendo en el municipio Sucre, el municipio Francisco de Miranda, parte del municipio de José María Vargas, para nosotros volver a lo que éramos antes, productores en un porcentaje importante de harina, de hacer trigo, harina de trigo en Venezuela a través del trigo.
también un plan de fomento duro en el tema de genética, de ganadería, que hemos creado en el Táchira. Aso Jersey, para proteger a lo que querían ganado Jersey. Correcto. Aso Girolando está en el Táchira. Asociación de Caprinos y Ovinocultores está en el Táchira. Nosotros hemos creado en estos 4 años elementos para promover la paz, para promover el desarrollo, algo que se nos está olvidando, el desarrollo endógeno que hablaba mi comandante Hugo Chávez. Sembrar, producir en Venezuela, transformar y después que tengamos el país abastecido, empecemos nosotros a exportar. Algo también que niega la derecha, niega los medios de comunicación que están en contra de nosotros, de la nuestra gobernabilidad, es que tenemos hoy, salen esta noche, salen 19 gandolas de exportación a través de Colombia en la noche. Tenemos ahorita exportando en el Táchira, 51 empresas exportan todos los días en el Táchira. Y eso no sale a la luz pública. Eso nadie lo conoce, nadie lo sabe porque quieren torpedear, claro, lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí nos dicen que Nestlé y Parmalat han crecido en millones de litros. Cuando recibí la gobernación, hace 4 años, eran 19 millones de litros que recibía Nestlé del Piñal en un año. ¿Cuánto recibe ahorita? 80 millones de litros de leche. Pero claro, todo un tema de esconder, claro, no decir, maltratar a los funcionarios públicos, maltratar a los policías, maltratar nuestra gestión y hacer inventos a través del Instagram, decir mentiras a través de las redes sociales, desacreditarnos, generar todo un tema de violencia, de odio, de rencor, y se le olvide la palabra reconciliación, perdón, diálogo, paz, reconstrucción. Ellos se olvida palabras que son tomadas de la mano de el Papa Francisco, que ahora tildan de comunista, porque el Padre Francisco dice que necesitamos producir, que necesitamos tender la mano al humilde, al afligido. El Papa Francisco dice lo que cualquier ser humano coherente y normal diría. Pero bueno, hay gente que lo adversa incluso... Sí. De manera rabiosa. De rabiosa, incluso dentro de su mismo gremio, ¿no? Por no hablar de otro detalle, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué queremos nosotros decir? Nosotros seguimos apostándole a la paz. Nosotros seguimos con la nueva frontera de paz. Nosotros seguimos con la zona económica especial Ureña y San Antonio del Táchira, que lo ha evitado que se produzca la derecha, porque ahí hay 2 alcaldes de la derecha. También la gente no sabe que tenemos un superpuente. Sí. El puente más importante de América Latina lo construyó Nicolás Maduro. Todo el cemento, toda la materia prima salió de Venezuela. Era un proyecto binacional, pero como está tan cerca y es tan barato nuestro cemento, nuestras piedras, nuestros agregados, prácticamente nosotros hicimos ese puente con un convenio con la CAF. Entonces, hacemos tantas cosas que la derecha quiere ocultarla, mentir. Por ejemplo, nosotros luchamos contra el tema del contrabando de combustible y ellos dicen cosas mentiras para poder desacreditar al gobierno, y ellos dicen mentiras pero nunca tienen pruebas, nunca presentan pruebas. La lucha nuestra contra la droga, y que no, ¿cuál es lo quieren tildar? Tildar de narco gobierno, sí, dictadura, contrabandista, y hay gente que le sigue el juego y lo repite y cree que es verdad, pero no hay ni una sola prueba en tema de narco gobierno, más que puedan planificar un poco de cosas y sacar por la prensa e inventar, pero a ciencia cierta no tiene nada, porque nosotros somos luchadores a favor de la paz, somos luchadores por el tema social. Y a pesar que nos han desacreditado a la familia, que nos han hablado miles de improperios contra nosotros, que nos han colocado aviones que no tenemos, que nos han colocado barcos que no tenemos, propiedades que nunca tenemos, que no tenemos el extranjero de propiedades ni tenemos cuentas bancarias exuberantes, nosotros seguimos luchando para poder demostrar que al final tenemos un juez, que no hay que olvidarlo, el tiempo. Es así. El tiempo va decantando
va limpiando, va depurando, y nosotros al final de todo esto, la gente va a decir de qué estamos hechos los chavistas, de qué estamos hechos los revolucionarios y de qué estamos hechos los socialistas en Venezuela. De verdad, un placer, gobernador. Muchísimas gracias por permitirnos tener esta conversación. Además, directamente desde acá, desde San Cristóbal. Desde la cuna, podemos decir, desde la cuna de la libertad, donde la batalla final que ellos hablaban de destruir el país, ellos fueron vencidos, porque seguimos venciendo en paz, en amor y con la nueva Asamblea Nacional Constituyente para forjar de esta hermosa constitución elementos para proteger al pueblo, proteger a Venezuela y ser la luz que ilumina a los más necesitados. Así es. De verdad, nuevamente un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias, de verdad, por estar en sintonía hoy de Con Amorín. Nosotros nos vamos a despedir, como siempre nos despedimos en nuestros programas, recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que las minorías, esos traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se los quiere. Nos vemos el lunes, rapidito. El lunes vamos a hablar, uno, del tema de Brian principal, que han querido manipular en torno a ese tema en el estado Lara. Y el segundo comentario antes de despedirnos es todo nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros de Zurda Conducta, que hoy lamentablemente intentan censurarlos increíblemente desde el Ministerio Público. Un llamado, uno, a la coherencia al Ministerio Público, y dos, nuestra solidaridad absoluta con los compañeros de ZK. Chau, se les quiere.